Bueno, yo creo que aquí hay que ser muy prudente. Son problemas que ocurren en cualquier institución. El problema de hoy del fútbol colombiano es de falta de plata. La gente ha abandonado el equipo en la parte de la asistencia al estadio. Y creo que por ese lado está. Yo creo que la solución va a llegar muy pronto y todo vuelve a su cauce. Aquí nosotros tenemos que manejar muy bien esto con mucho tino, saber entender que el producto es el Cúcuta Deportivo, que es la institución, respaldar tanto a directivos como a jugadores en cada una de las decisiones. De pronto alguien se equivocó, pero tiene que recapacitar si de pronto hay una equivocación. Creo que no, simplemente cada quien reclama su dinero y cuando uno es trabajador en cualquier empresa, yo creo que nadie se le puede coartar que reclame su plata. Entonces, aquí lo único es que el Cúcuta tiene que pagarle al jugador implicado y volver a su cauce normal para que el Cúcuta prosiga en esta campaña tan exitosa que, si uno la revisa lo que pasó el año pasado, creo que el Cúcuta va bien y esto no le cae nada bien al Cúcuta Deportivo, una crisis como la que estamos en estos momentos afrontando. Sí, pero Carlos, hay un tema que es delicado, que es la situación, primero la del descenso y segundo el problema de la reestructuración que se vive con el Cúcuta Deportivo acerca de la ley 550. Obviamente entendemos que una demanda más para el Cúcuta Deportivo no aguanta y cualquier situación ajena a esto puede el Cúcuta desaparecer. Sí, ya en estos momentos la demanda está en curso y entonces es simplemente pararla antes que llegue, porque lo que usted dice, la ley de insolvencia prohíbe que aparezcan demandas de tipo laboral y le podría perder el reconocimiento y perder su presencia en el torneo colombiano. Pero yo creo que aquí están los directivos, está el doctor Manrique, están los demás integrantes de la Junta, que seguramente tienen que arreglar esta situación lo más pronto posible para bien del equipo. Démosle, Carlos. A usted muy amable y un saludo muy cordial para todos los televidentes.